qui ha fet l'equip tan bé perquè fluís tot tant, sobretot la primera part, no? S'ha recuperat la circulació alta, s'ha pressionat a dalt, home a home, molts riscos, s'han generat opcions de gol. De cop i volta això diríem que s'ha ajuntat. Sí. Tu que tens sensacions de vestidor, mm-hmm. Això per què passa? Doncs perquè crec que els jugadors han fet un pas endavant. Crec que s'ho han cregut, el dimarts va anar molt bé també, doncs, classificar-se i guanyar el Porto a casa. Es podia haver generat una mica de dubtes en el jugador i això passa. Hi ha moments de la temporada, doncs, que no estàs encertat o no estàs inspirat, i avui, doncs, crec que l'equip ha estat d'excel·lent, diria jo, no? En molts aspectes, en duels, en agressivitat, la pressió alta, hem recuperat moltíssimes pilotes a camp contrari, la pressió rere pèrdua ha sigut boníssima, la circulació ha sigut bona, els jugadors de dins s'han entès molt bé, Gundogan, Pedri, Frenkie, el treball dels de davant ha sigut molt bo, bé, la línia defensiva, i al final jo crec que l'únic que ha fallat ha sigut l'efectivitat, perquè crec que és un partit per guanyar holgadament. Hem fet un gran partit de futbol avui, molt content, estic molt, molt content avui, molt satisfet, tot i que al final pots empatar el partit. Doncs això és el futbol, però estic molt content perquè crec que hem retrobat el joc, portàvem a Vallecas una estona a la segona part de Porto, doncs avui crec que és un partit molt complet, a excepció dels últims 5 minuts, que hem patit aquestes dues ocasions, però jo crec que el partit és completíssim. Avui és per anar-se'n satisfet, i tant de bo sigui ja una... trobem la constància necessària per fer aquest tipus de partit sempre. Hola, Xavi, aquí. Marta Ramon, en directe al Barça Juga-RAC1. Parles d'aquesta constància que esteu buscant. Quina importància pot tenir el partit d'avui precisament en aquest camí per trobar la regularitat i aspirar al títol? Home, doncs volem pensar que és una setmana molt important, no? Primer, que ja competim a Champions, ja estem a vuitens, això ens dona tranquil·litat, i després que avui davant un rival directe cap al títol de Lliga, o així el considerem nosaltres, fem un partidàs. I complert, guanyes el partit, puguem fer molts més gols, i crec que és el camí. Crec que ens hem retrobat una mica avui, sí que és veritat que els jugadors del mig del camp feia temps que no jugaven junts, doncs sembla ser que han trobat una mica l'engranatge, línia defensiva molt bé, els de davant també atacant espais, un Joao extra motivat, el Robert treballant per l'equip, el Rafa, bé, Joao Cancelo molt bé obrint i per dins, i bueno, crec que m'ha agradat molt l'equip, tinc molt bona sensació avui. Hola, Xavi, bona nit. Hola, bona nit. Adrià Albets, en directo para el carrusel de la serie Moguts de Ser Catalunya. Felicidades por la victoria, primero de todo. Se ha hablado mucho de Joao Félix en la previa del partido. Ahora decías que llegaba extra motivado a este partido frente al Atlético. No sé qué te ha parecido su partido. Ha sido el gran protagonista con el gol, junto con Iñaki Peña, que también ha hecho dos grandes intervenciones. Pero ¿qué te ha parecido Joao Félix, su partido y la celebración también del gol, que ha sido importante? La celebración no la he visto, pero el gol es otra vez que marca diferencias para el equipo. Pues se ha vaciado, creo que lo he visto trabajando, robando, recuperando muchos balones, muy bien posicionalmente, se entiende muy bien con Cancelo en esa banda. Bueno, me alegro mucho por él, yo he dicho siempre, un Joao feliz con nosotros, contento, participativo, lo veo feliz y hoy además marca la diferencia, ¿no? Pues fantástico para él. Le he dicho que estuviera tranquilo porque esta extra motivación muchas veces te acelera y te pasas de la línea, ¿no? De lo que tienes que hacer. Creo que has hecho un partido muy inteligente. Hola, Xavi, Elena Condis, en directo. Hola. Para Tiempo de Juego. Enhorabuena por la victoria. Gracias. Quiero insistir en Joao Félix porque ha dicho después del partido que ojalá el Barça haga un esfuerzo para ficharle. ¿Tú crees que deberíais hacerlo después de ver sus últimas actuaciones y de verlo motivado y feliz que está aquí? Gracias. Bueno, es más una pregunta para el área deportiva, ¿no? Está claro, ¿no? Pero estamos muy, muy felices con él, muy contentos. Está trabajando muy bien, nos está dando rendimiento. Es un chico dentro del vestuario extraordinario, cero problemas, todo lo contrario. Creo que ha unido más al grupo bromista. Yo encantado de tenerle en el equipo, sí.
Buenas noches, Mister Alfredo Martínez, en directo para Radio Estadio Noche de Onda Cero. Es quizás el partido más completo de la temporada de tu equipo en cuanto a minutos de juego se refiere, quitando esos últimos minutos finales. ¿Y qué explicación le das a que tu equipo rinda mejor en situaciones complicadas? Porque los mejores partidos del año han sido el Real Madrid, el Atlético de Madrid, posiblemente el Oporto. Bueno, yo creo que el jugador debía dar un paso adelante, ¿no? Nosotros también, como staff o yo como entrenador, y atreverse, ¿no? Yo creo que el equipo tiene personalidad. La tiene, ha jugado muy bien hoy, muy bien. Sí que es verdad que el Atlético nos ha apretado a partir de la segunda parte, pero también hemos sabido salir de esa presión alta, hemos jugado bien, hemos tenido pausa. Creo que sí, hemos visto quizá el mejor partido de la temporada, ¿no? Completo, completo diría yo. Bueno, señal de que el equipo pues, se crece en los momentos grandes, ¿no? Y eso es señal muy positiva de que lo podemos hacer en cada partido y lo debemos hacer en cada partido. Estamos en el Barça y nos tenemos que exigir esto, el jugar así siempre. Hola Xavi, buenas noches. Josep. Hola, buenas noches. Terreno Nacional, felicidades por la victoria. Hablábamos tras la victoria contra el Oporto, ¿qué podía suponer esa victoria y si podría relanzar un poco al equipo? Decías, te lo diré después del día del Atlético de Madrid. ¿Qué importancia tuvo el hecho de ganar como se ganó al Oporto con esa segunda parte y ya la clasificación certificada para ese paso adelante que tú dices que has visto hoy en tu equipo? Gracias. Sí, seguramente habrá ayudado, ¿no? A la tranquilidad de tener una competición prácticamente aparcada como es la Champions, que para nosotros esta temporada significaba mucho, y estar en octavos nos ha dado tranquilidad, pero hoy creo que hemos dado incluso otro paso adelante en el juego, en la activación, en la presión, en la agresividad. Hemos estado muy bien en los duelos ante un equipo que tiene mucha alma, como el Atlético de Madrid, ¿no? Bien, me voy feliz hoy, me voy contento porque las sensaciones y el resultado van acompañados, ¿no? Incluso creo que el resultado es corto a mi modo de ver, ¿no? El partido. Hola, mister. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Alejandro Segura, en directo para Radio Marca. Teniendo en cuenta que ha sido uno de los mejores partidos de la temporada, no sé si te sorprende que hoy haya sido el partido con menos afluencia de público en el estadio, 34.500. No sé si te ha sorprendido siendo un Barça Atlético de Madrid. Gracias. Sí, supongo que el horario también, el frío también cuenta, ¿no? Pero les necesitamos. Los que han venido han estado de 10 otra vez. Han estado espectacular y creo que se ha visto un muy buen espectáculo. Se habrán ido contentos como culés. Creo que el equipo ha hecho un partido extraordinario y bueno, les necesitamos el domingo que viene. Animar, que es otro rival directo, sorprendentemente. El Girona es otro rival directo y que están a 4 puntos nuestros. Entonces necesitamos el público. Hoy han estado los que han venido, han estado espectacular otra vez. Bona nit, Xavi. Bona nit. Laura Brugués, de TV3, en directe pel gol a gol d'Esport3. Avui el Barça ha marcat i s'ha avançat en el marcador. Feia uns quants partits que havia d'anar a remolc i fins i tot remuntar. T'has sentit alleugerit quan has vist que era el Barça qui marcava primer? Sí, sempre és positiu, sí, perquè últimament encaixàvem nosaltres i ens costava moltíssim recuperar o remuntar els partits. Bé, avui, i crec que hem merescut més gols, ens falta aquesta efectivitat per rematar els partits, no? Crec que és l'únic punt negatiu a destacar avui, tota la resta crec que és molt bona, actuacions individuals molt bones, l'actuació coral de l'equip també. Bé, hem jugat molt bé futbol i tinc una sensació molt bona avui. Sí, hola Xavi, aquí. Albert Hernández de Televisión Española. Hola. Quizás al final, cuando el Atlético se ha apretado un poquito, ha sido cuando ha salido la figura de Iñaki Peña. Uh-huh. Me imagino que eso hace que él gane en confianza. Tú también ves el portero que tienes y no sé si nos puedes dar un poquito más detalles de qué le pasa exactamente a Ter Stegen, que no acaba de recuperarse. Bueno, Marc tiene molestias en la espalda. Vamos a ver esta semana cómo está la cosa. Ya, cualquier cosa que tengamos que anunciar ya lo diremos, pero tiene esa molestia que no acaba de hacer limpio. Vamos a ver qué decidimos. Y de Iñaki te puedo decir lo que he dicho estos días, que es un ejemplo. Y al final, como se entrena, se juega. Y cuando entrenas tan bien y siempre estás al máximo nivel, aún no jugando, pues tienes este rendimiento. No hay secretos en el fútbol. No hay secretos. Siempre ha entrenado de 10 y así ha actuado hoy de 10. Y el otro día igual. Y hoy nos has salvado otra vez. Al final, sí. Dos paradas extraordinarias. Bestial, muy bien. Hola Xavi, bona nit. Jordi Blanco de ESPN, felicitats per la victòria també. Antes ha dicho al comenzar que quizás el único pero que le pone al partido
es que no se marcan todas las ocasiones que se deberían marcar más goles. Con todo esto, ¿quiere decir que está esperando como agua de mayo la llegada de Vitor Roque en enero? No, yo me refería pues a que nuestros futbolistas pues tengan más efectividad, y creo que el punto positivo es que las estamos generando, que llegamos bien al área, que tenemos fe, que tenemos convicción. Hoy recuerdo ocasiones muy claras de Robert, de Rafa, de Joao, muy muy claras. El contraataque final es para sentenciar, ¿no? Y al final es un 3-1 y acaba en nada, ¿no? Tengo la sensación de que podíamos haber sentenciado el partido muchísimo antes. Creo que en los 10 primeros minutos hemos... ¿no? Y al final es un 3-1 y acaba en nada, ¿no? Tengo la sensación de que podíamos haber sentenciado el partido muchísimo antes. Creo que en los 10 primeros minutos hemos tenido ya 3 ocasiones claras. Y de Vitor Roque, pues vamos a ver si ojalá pueda venir en enero, sí. Hola Xavi, buena nit. Àlex Pintanel, de Relevo, felicitats per la victòria. Gràcies. Te quería preguntar, normalment no personalitzes en los jugadores, però por el centro del campo hoy, si ha sido para ti una de las claves, el control que habéis tenido en el centro del campo. Sí, sin duda, hemos estado especialmente bien. Y los tres de atrás también, ¿no? Jul ha estado expeditivo, ha fijado, Andreas también, Ronald. Sí que es verdad que en la primera parte nos han apretado poco, ¿no? Ellos tenían más bloque bajo, pero hemos estado muy bien. Gundo especialmente, Frenkie, Pedri, que ha hecho un partidazo, bueno, los tres de dentro y Joao también, ¿no? Que al final queremos siempre la superioridad dentro. Se han asociado bien, hemos encontrado pase. Bien, la verdad que sí, los centrocampistas le dan mucha personalidad al equipo y hoy han dado un paso adelante, sí, todos. Hola Xavi, aquí Albert Nadal del Diari Ara. Felicitats per la victòria. Gràcies. L'11 inicial estava previst que jugués Íñigo Martínez, s'ha hagut de retirar per un canvi d'última hora. Si ens vols explicar una miqueta què li ha passat i com està. Gràcies. Bé, té una molèstia al bíceps. Anem a veure, demà farem prova definitiva. Esperem que sigui poca cosa. Ha notat una molèstia en l'escalfament. Pol. Sí, bona nit, Xavi, Pol Bollos, per Diàmetic. Et volia preguntar per la defensa. Avui ha jugat amb Araujo de central i amb Koundé de lateral. No sé què t'ha semblat el partit de Koundé, sobretot, que potser és el que canviava més de posició avui, i com el valores al lateral de cara al futur, també. Bé, ha estat molt bé, Jul. L'any passat, de fet, va estar extraordinari, també. Ens va donar molt. I aniran canviant, depèn del partit, depèn de com ataca el contrari, depèn de quin jugador tingui l'equip contrari, aniran canviant de posició. I també l'Andreas, i l'Íñigo, i jugui qui jugui, doncs de central anirem fent o línia de 3, línia de 4, o defensa de 2, més 3, depèn de l'equip contrari per tenir la nostra construcció bona, no? En aquest sentit, el Jul avui ens ha donat molt per banda dreta, ha doblat bé, ha centrat, bé, content amb la línia defensiva també avui. Què tal, Xavi? Aquí, Marcoste para Jugones, en directo para El Chiringuito. Felicidades por la victoria. Gracias. Decías ahora que no has visto la celebración de Joao, no. Que se ha ido a la valla, se ha subido, ha mirado a la grada del Atleti y luego volviendo ha hecho un gesto similar. Lo voy a intentar reproducir como diciendo que queréis que os diga, y ha lanzado un beso. A ti, este tipo de celebraciones, ¿qué te parecen? Pues no lo sé. Hay que preguntárselo a él, lo lleva dentro, ¿no? Yo creo que él tiene la necesidad de demostrar también, ¿no? Y creo que por ahí sale la reacción, ¿no? Y es muy bueno. Nosotros tenemos que aprovechar esta necesidad que tiene él de demostrar su fútbol, y por eso esta reacción, ¿no? Cuando estás en caliente reaccionas de una manera pues así, ¿no? Es normal, es humano. Pero para nosotros es muy positivo, ¿no? Que esté rebelde, que esté feliz, que esté contento y que hoy otra vez pues nos marque la diferencia ante su ex-equipo, digamos, ¿no? Hola Xavi, buena nit. Aquí Nacho Jiménez de Más que Pelotas. Primero todo, enhorabuena por la victoria. Gracias. Hoy los dos primeros cambios que haces son en las bandas, dándole entrada a Ferran Torres, a Lamine Yamal. Uh-huh. Entiendo que ha sido por el desgaste que tenían Joao Félix y también Rafinha. No sé cómo valoras el partido de estos dos jugadores, sobre todo a nivel defensivo, ya que hoy se les ha visto trabajando más de lo habitual en esa faceta. Gracias. Y esa es una de las claves del partidazo de hoy del equipo. Porque todo el mundo ha trabajado, todo el mundo ha presionado, hemos recuperado balones en campo contrario, los extremos nos han ayudado muchísimo porque picaban mucho tanto Llorente como De Paul, después Correa, y necesitábamos piernas, sí. Por eso Lamín y Ferran han entrado por los dos extremos, ¿no? Importante el trabajo colectivo, cada uno individual sabe lo que tiene que hacer, las obligaciones son
son innegociables y de ahí el partido que ha hecho el equipo hoy. ¿Qué tal, Xavi? Buenas noches. Buena Adrián Regas para el 10 del Barça. Has comentado que hoy el centro del campo ha encontrado su engranaje. ¿Qué ha cambiado respecto a otros partidos para ver este dinamismo hoy en el centro del campo? Gracias. Bueno, pues que quizá llevan dos partidos juntos, ¿no? Dos, tres, no sé, quizá dos. Al final, estos tiempos requiere engranaje, como tú dices, requiere entenderse, movimientos, cambios de posición. Es normal. Necesitan tiempo para acoplarse, ¿no? Gundo también normalmente jugaba de interior, ahora juega en la base. Bueno, hoy se han entendido muy bien, ha salido un partido redondo, completo de los centrocampistas. Gracias, Bonanito. Gracias.